con una probable condena de 30, 35 años, ¿oíste? Mírame la cara, ¿oíste? Aquí en el país se respeta ya eso, ¿oíste? Toda tu estructura está detenida ya completamente. Y vos fuiste uno de los causantes de los últimos hechos delictivos en nuestro país, ya no sabes. Vos ordenaste muertes y ordenaste homicidios en nuestro país en los últimos días. Así que vas a ser requerido. Atrapan a Cabecilla de la Mara Salvatrucha y que es uno de los culpables del alza de homicidios a finales de marzo, razón por la cual ahora existe el régimen de excepción. Eduardo Pérez, alias Scooby, es la décima silla de la MS-13. El pasado mes de octubre, el pandillero Eduardo Pérez o también Héctor Giovanni Carpio Ávalo migró a Guatemala en su intento por escapar de la justicia. Era buscado por ordenar homicidios y extorsiones. Además, se dedicaba a la venta de estupefacientes para financiar a la Mara Salvatrucha. El pandillero salvadoreño fue detenido ayer miércoles por la policía de Guatemala mientras se encontraba en el Hospital de Especialidades de Barberena, en el municipio de San José Barberena, departamento de Santa Rosa, Guatemala. Esta mañana las autoridades guatemaltecas entregaron al marero a las autoridades salvadoreñas. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.